Hola, somos el convento San Antonio de Padua de Cajamarca. ¿Sabías que los primeros franciscanos llegaron en el año 1549? Empezando el trabajo de evangelización, en donde se construye una capilla en honor a Santa Apolonia, se les otorgó el cerro Romitania y los franciscanos lo bautizaron con el nombre de Monte Alvernia para poder realizar cultos religiosos. Hola, somos el convento San Antonio de Padua de Cajamarca. ¿Sabías que los primeros franciscanos llegaron en el año 1549? Empezando el trabajo de evangelización, en donde se construye una capilla en honor a Santa Apolonia, se les otorgó el cerro Romitania y los franciscanos lo bautizaron con el nombre de Monte Alvernia para poder realizar cultos religiosos. Actualmente conocido como el cerro Santa Apolonia. Dentro de la vida de Francisco, sabemos que atraído por los signos que el Señor le iba manifestando, y alrededor de la fiesta de la Asunción de 1224, se retiró ahí al monte Alvernia y se construyó una pequeña celda. Llevó consigo al hermano León, pero prohibió que fuese alguien a visitarlo hasta después de la fiesta de San Miguel. Vivió una cuaresma de ayuno y ahí fue donde tuvo lugar, alrededor del día de la Santa Cruz de 1224, el milagro de los estigmas que conmemoramos el 17 de septiembre. Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor que tenía impresas en el cuerpo. Por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. En las manos, las heridas que fueron causadas por los clavos que se le incrustaron en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. En los pies, las heridas que causaron los clavos en la crucifixión de Jesús. En las costillas izquierdas, por la herida que causó cuando le incrustaron la lanza a Jesucristo. En cierta ocasión en que se hallaba enfermo, alguien propuso que se le leyese un libro para distraerle. El santo respondió: nada me consuela tanto como la contemplación de la vida y pasión del Señor. Aunque hubiese de vivir hasta el fin del mundo, con ese solo libro me bastaría. Francisco se había enamorado de la santa pobreza mientras contemplaba a Cristo crucificado y meditaba en la nueva crucifixión que sufría en la persona de los pobres. Poco después de la fiesta de San Miguel, bajó finalmente al valle marcado por los estigmas de la pasión y curó a los enfermos que le salieron al paso. En sus escritos, Francisco nos dejó dicho acerca de la vigilancia del corazón. Cuidémonos mucho de la malicia y la astucia del maligno, el cual quiere que el hombre no tenga su corazón y su mente dirigida a Dios, que intenta cegar el corazón del hombre mediante las actividades y preocupaciones mundanas y fijar allí su morada. En este momento de crisis, como Francisco, reconozcamos en el dolor quién es el Señor. Reconciliémonos con Él y aprendamos juntos que en medio de las dificultades se abren oportunidades para mostrar el amor de Dios en una manera tangible. Por ejemplo de Francisco, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un abrazo, que Dios y la Virgen de los Dolores los bendiga, con Cristo y con Francisco. Sembradores de paz y bien.